preguntar el hijo. Buenos días, por favor, todos de pie para recibir al tribunal. Gracias, tomen asiento, por favor. Buenos días. Se reabre esta sesión, que es la 26ª. Se solicita la aprobación del acta de la sesión 24ª. Conforme, señor. Conforme, señor. Muy bien, gracias. Se da por aprobada el acta de la sesión 24ª. Señorita secretaria, dé cuenta del despacho. Sí, señor. Antes de dar cuenta de la concurrencia de testigos, señor, y las notificaciones cursadas, debo informar a usted que el señor Ricardo Letz Colmenares, a través de un escrito presentado el día 19 de febrero, ofrece su testimonio directo y personal sobre los hechos de los que fue víctima por parte del Grupo Colina. Firma el documento el mismo señor Letz Colmenares y lo suscribe también la abogada Miriam Cabanillas, y acompaña además documentos en copia fotostática en inglés y su documento de identidad, señor. A ver, ¿las partes algo tienen que decir sobre esto? Señor presidente, en todo caso sería conveniente que se distribuyan los documentos que ha acompañado el señor Letz para analizar si conviene o no la presencia de este testigo. Bueno, se va a poner en conocimiento de las partes y la próxima sesión vamos a decidir este pedido directo que se formula. Muy bien, siga usted, señorita secretaria. También, señor, para el día de hoy fueron citados los testigos Johnny Berríos Rojas, Jorge Guillermo Ferreiro Seguín y el señor Gilberto Antonio Bernardo Hume Hurtado. Respecto al señor Ferreiro Seguín, cabe señalar que su defensa ha presentado un escrito a través del cual hace de conocimiento que el citado testigo ha ingresado a emergencia el día 13 de febrero a la unidad de cuidados intensivos en la clínica Ricardo Palma. Para ello adjunta un original de un certificado médico legal suscrito por el doctor David Iglesias Quilca y copia simple de la hoja de filiación de la clínica Ricardo Palma. Además, también solicita el mérito del informe médico respecto a la historia clínica, por la cual deberá la sala oficiar a la clínica Ricardo Palma. Bien, el testigo citado nuevamente para el día de hoy, por lo que vemos, tiene un estado de salud bastante delicado. Y sin perjuicio de que el médico legista revise esa documentación, vamos a disponer la reprogramación de este testimonio, con la esperanza de que podamos contar con él. Ojalá sea posible. En todo caso, las partes también, sobre todo quien la ha ofrecido, está en el derecho, posibilidad de desistirse, pero en todo caso vamos a instar lo más que se pueda para que declare esta persona. Dios mediante, ojalá podamos contar con su testimonio. Sigue usted, señora secretaria. Finalmente, señor, en cuanto al señor Johnny Berríos, el señor fue notificado efectivamente inicialmente para el día 22 de febrero. Luego se ha señalado su declaración para hoy día miércoles. Se le ha notificado, pero él justifica su excusa vía telefónica, dado que el señor reside en provincia por razones de índole laboral, lo que le impide poder concurrir y estar a disposición del tribunal. Sin perjuicio de eso, hace presente a la sala su disposición para concurrir el día que así lo disponga el tribunal. Muy bien, como quiera que en efecto había estado citado para el día 22, ¿no es cierto? Es para este viernes y es factible su concurrencia. Vamos a deferir su concurrencia para el día 22, para este viernes. Queremos siempre precisar que estos dos testigos han sido objeto de reprogramaciones. Por eso es que en el sistema de lista ha habido la alteración con la necesidad de contar con sus testimonios.
Vamos a fijar entonces para él, para este último testigo, la sesión del viernes que ha garantizado su concurrencia. Con eso vamos a contar con su declaración. Siga usted. Por último, señor, se encuentra en el ambiente contiguo el testigo Gilberto Hume Hurtado. Muy bien. Y el tribunal ha fijado las testimoniales sucesivas y el día viernes va a distribuir la lista completa y el orden en que van a declarar todos los testigos convocados. Además, el tribunal lo que está haciendo es cuidar mucho la continuidad de las sesiones y siempre trabaja una línea de reemplazos en la lista del caso de los testigos para evitar que una inconcurrencia frustre la continuación del juicio. Eso es lo que el tribunal quiere poner en conocimiento de las partes. Y las líneas temáticas se mantienen y son razonablemente coherentes sobre el particular. En todo caso, el día viernes vamos a hacer las precisiones que correspondan para evitar un conjunto de malentendidos que se están difundiendo y que parece razonable hacerlo en la sesión del viernes, ¿correcto? Muy bien. Entonces, va a concurrir el señor don Gilberto Antonio Bernardo Hume Hurtado. Que pase, por favor. Una aclaración y también cómo va a ser el mecanismo con aquellos testigos. Tome asiento, por favor. Con aquellos testigos que a su vez están presentes o han incorporado prueba videográfica. La idea va a ser siempre, el mecanismo de trabajo en estos casos es su testimonio y luego vamos a pasar esa cinta para que la reconozca, explique y se produzca luego una suerte de segundo momento para que las partes pregunten sobre ese testimonio. Así va a ocurrir con el señor Hume, así va a ocurrir con el señor Jara y en el momento oportuno con los documentos que ha presentado el señor Ricardo Uceda, si los miembros aquí presentes consideran razonable que nuevamente venga para hacer los reconocimientos, pues como así será, se les citará, ¿ok? Ese va a ser el mecanismo. Y también las personas que están involucradas en esos videos, también se les pasará para que ellos reconozcan si había una alteración, en fin, para que digan todo lo conveniente. Así va a ser, esa es la línea de trabajo que vamos a seguir con una finalidad muy clara de una interpretación y de una incorporación de hechos lo más clara y transparente posible. ¿Correcto? Ese es el mecanismo entonces. Muy bien. Señor Hume, para los efectos del juramento de ley, ¿es usted católico, cristiano? Sí. ¿Puede usted prestar juramento entonces? Por favor, todos de pie. Con la mano en la Biblia, si fuera tan amable. Señor Gilberto Antonio Bernardo Hume Hurtado, ¿jura usted por Dios decir la verdad en todo lo que se le pregunte? Sí. Muchas gracias. Por favor, tome asiento. Es obligación del tribunal recordarle a usted que está en la absoluta obligación de decir toda la verdad y si se establece que hay una falsedad, puede usted ser procesado por delito contra la Administración de Justicia. Muy bien, gracias. Diga usted, por favor, aun cuando sea reiterativo, sus nombres y apellidos completos. Gilberto Antonio Bernardo Hume Hurtado. Diga usted su fecha, fecha y lugar de nacimiento. 17 de octubre de 1949, Tacna. ¿Qué edad tiene actualmente, señor? 58 años. Muy bien. ¿Su domicilio es el que aparece en su DNI? Sí, señor. Queda constancia para el registro que corresponda. ¿Su ocupación? Periodista. Muy bien. Antes de estos hechos, en la época en que usted intervino, va a ser objeto de testificar,
¿Usted conocía personalmente al acusado aquí presente? ¿Ha tenido un trato personal directo con él? Solo profesionalmente. Muy bien, correcto. Es testigo de la fiscalía. Señor fiscal, puede usted iniciar el interrogatorio. Señor Gilberto Antonio Bernardo Hume Hurtado, la fiscalía agradece su presencia y va a proceder a formular el interrogatorio correspondiente. Usted tiene como profesión la de periodista, ¿es eso correcto? Sí, señor fiscal. ¿Puede precisarnos en qué medios de comunicación trabajó usted durante el año 91 y 92, por favor, muy brevemente? El año 91 y 92 en Canal N. Canal N de Noticias, sí, ¿no es así? Durante su actividad, usted siempre ha desarrollado periodismo de investigación, ¿así se podría denominar este tipo de especialidad? Directamente no, generalmente yo he conducido las investigaciones, no las he realizado. Conductor de investigaciones, claro. La ha conducido. Usted, en su condición de periodista, en el año 1991 tomó conocimiento de la matanza de Barrios Altos, en la que fallecieron un total de 15 personas. Disculpe, doctor, a raíz de la pregunta me he dado cuenta de un error. El año 91-92 yo era corresponsal de la cadena Univisión. Entendí que la pregunta se refería a las circunstancias por las cuales atestiguo. En el año 2001 era director de Canal N. Correcto. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿tomó conocimiento de este suceso acaecido en Barrios Altos, en Girón Guanta 840? Sí, doctor. ¿Podría usted narrarnos en qué forma se enteró de este suceso? En la medida que la cadena Univisión, digamos, no hace una cobertura en competencia con los medios nacionales, generalmente a través de los propios medios nos informábamos de los hechos. Esa noche tuve conocimiento de esto, pero ya muy tarde, y recién al día siguiente en la mañana estuve en la zona registrando video e investigando qué es lo que había sucedido. ¿Usted tomó conocimiento de estos hechos a raíz de las informaciones de otros medios de comunicación o alguna información directa hacia usted? Generalmente de otros medios, o sea, nosotros en las corresponsalías generalmente tenemos muchos contactos con los periodistas locales. No recuerdo quién, pero recibí una llamada ese día en la noche avisándome de lo que había sucedido. ¿Una llamada de algún otro colega? Sí, sí. Una vez que usted recibió esta información, ¿qué acciones desarrolló en su calidad de periodista? Recabamos las declaraciones de los testigos, tratamos de encontrar otras fuentes policiales o de las Fuerzas Armadas que nos dieran información adicional, pero no obtuvimos más información en esos días que la que se conoció y se informó en los medios y llegó a la Comisión Investigadora del Congreso. Cuando usted se refiere a los testigos, usted digamos que a las personas que vivían cerca del lugar de Guanta 840. Así es. Esos son los primeros testimonios que obtenemos al día siguiente de los hechos. Sin que esto implique un quebrantamiento del secreto profesional, ¿esas noticias las recogió usted también o recabó noticias de integrantes o miembros del ejército peruano? No obtuve ninguna información en ese momento. Sobre el tema de la cantuta, donde fueron secuestrados inicialmente y luego eliminados o muertos alumnos y un profesor de la universidad, hecho que ocurrió en julio de 1992. ¿Usted también tomó conocimiento de este suceso? Sí, en este caso fue al día siguiente de los sucesos, pero no recuerdo exactamente si fue el día siguiente, pero por lo menos pocos días después de los sucesos recibí la visita en mi oficina de la señorita Ortiz y la madre de una de las víctimas, también no recuerdo su nombre, que nos pidieron que informáramos del hecho. Entonces me trasladé a la universidad y recogí los primeros testimonios de los estudiantes en dicha universidad. ¿Usted recuerda, dada su condición de periodista bastante enterado,
Si alguna autoridad gubernativa, militar, congresal, etcétera, emitieron algún pronunciamiento sobre el hallazgo de los restos humanos en el lugar denominado Cieneguilla. No, en las primeras semanas prácticamente, en la medida que trabajábamos por una cadena internacional, era la presión de nuestros jefes, acostumbrados a tener siempre las dos versiones de los hechos. Nos pedían que tuviéramos una versión oficial y fue imposible tener una entrevista, que es lo que generalmente busca la televisión, más que un documento escrito, era una entrevista sobre los hechos. No obtuvimos ninguna versión oficial. ¿Ustedes trataron de entrevistar o de reunirse o de conversar con funcionarios del gobierno, miembros del Congreso? Tuvimos contacto con miembros de la comisión investigadora que se nombró después. Con ellos sí pudieron largamente conversar sobre estos hechos. Pero funcionarios del gobierno y de las Fuerzas Armadas en particular no tuvo usted contacto con ellos. Fue imposible, remitimos oficios también por escrito, pidiendo entrevistas a la Oficina de Informaciones del Ejército y no obtuvimos ninguna respuesta. Cuando usted me dice que fue imposible es porque no les concedieron ningún tipo de entrevista. Así es. En particular, usted pudo escuchar o ver en la televisión algún pronunciamiento en particular del acusado hoy expresidente de la República, el señor Fujimori, sobre este tema de la cantuta. No lo recuerdo. ¿Usted llegó con motivo de estos hechos a tener contacto con algún miembro del destacamento Colina? No, yo personalmente no. Cuando le he hecho esa pregunta, quizás debería haberle mencionado el nombre de la persona con la cual usted tomó contacto, es decir, con el señor Santiago Martín Rivas. Ah, claro, posteriormente tomo contacto con una persona muy allegada a él, parece que por vínculos familiares, pero esto es ya en el año 2001, que me pregunta si yo quisiera tener una entrevista con él y yo, por supuesto, le dije que sí quería tener una entrevista con él. ¿Usted sostuvo esa entrevista aproximadamente en qué mes del año 2001? Era el mes de mayo del 2001, el acusado ya había salido del país. El Montesinos estaba fuera también, no se sabía dónde. Estábamos entre la primera y la segunda vuelta. Y a fines de abril, la Comisión Weizmann tenía información de los, en ese momento se dijo, 14 millones de dólares que tenía el general Hermosa. Esa es justamente a las dos semanas recibo esta visita que me plantea la posibilidad de entrevista, la cual se llevó a cabo un jueves. Creo que es 19 de mayo, en horas de la noche. Dígame, ¿alguien más estuvo en esta reunión o fueron solamente usted y el señor Santiago Martín Rivas? No, también estuvo la persona que me llevó a la entrevista. Yeah. Por cierto, que ese es el nombre, usted lo va a conservar en secreto, digamos. No lo puede difundir. Creo que en este momento sí tiene relevancia para el caso y... era la hermana del mayor Pichilingüe. Hermana del mayor Pichilingüe. El nombre no recuerda No lo recuerdo. Román. Dígame, ¿en qué lugar se llevó a cabo o se llevaron a cabo estas reuniones con el señor Santiago Martín Rivas? Se llevaron en una residencia, en un segundo piso, e inmediaciones de Mirones. No recuerdo exactamente la calle porque... En la medida que me había comprometido a no revelar el sitio, en ese momento, porque él estaba en la clandestinidad, traté de olvidar todos los detalles que tenían que ver con la vivienda. Retrocedamos un poquito. La señora hermana del señor Pichi, también integrante, para nosotros conocido, el señor Pichilingue, ¿le comunicó algo en particular, alguna referencia que le dijo si el mayor Santiago Martín Rivas quería conversar con usted, tenía interés en conversar? ¿Por qué?
¿Le explicó alguna razón? Que quería tener algún vínculo con la opinión pública a través de la prensa. Yo entendí que eso era que él estaba interesado en dar una entrevista y ese era mi interés, de que él diera a conocer su posición sobre los sucesos, ¿no? de lo que se le acusaba. En este tema, en la siguiente pregunta que le voy a hacer, yo quisiera que sea usted lo más amplio posible. ¿Qué información le brindó el señor Santiago Martín Rivas? Bueno, tome en cuenta usted el tiempo que ha transcurrido, es muy difícil mantener en la memoria todo, pero además fue una conversación larga que debe haber empezado a las 9 de la noche, terminó como a la 1 de la madrugada. Él me expuso, me contó su trayectoria más o menos, que lo había llevado en el especialidad de inteligencia, a estar en el año 90 como agregado militar en Colombia, relacionando para poder justamente investigar, estudiar lo que pasaba con las guerrillas en ese país. Y en ese momento recibe el llamado para que regrese a incorporarse acá a Lima, que inicialmente lo reciben en el aeropuerto y lo llevan al Servicio de Inteligencia Nacional ante Vladimiro Montesinos, que él conocía los antecedentes de Montesinos y se negó a conversar con él y exigió que fuera conducido al estamento que le correspondía. Es así que lo llevan al Servicio de Inteligencia del Ejército, donde se incorpora a los trabajos que tenían que ver con la lucha antisubversiva. Me menciona su paso por la Dirección contra el Terrorismo, la búsqueda de información, que lo lleva a elaborar una propuesta, un manual de lucha antisubversiva, y que ese es el fundamento de su acción en la lucha antisubversiva, el manual, la recopilación de información, y que eso lo lleva a constituir el grupo que él dice que no se llamaba Colina. Él sostiene que el nombre Colina era un invento de la prensa, que estos grupos eran parte de la estructura normal del ejército en todo tipo de guerra, tanto regular como irregular, que siempre es necesario contar con grupos, digamos, que son parte de la estructura pero que son secretos, y que es la función del grupo, digamos, nunca es revelada públicamente, pero que es parte de la estructura y que todos en el ejército, o por lo menos los altos mandos, saben de su existencia. Y que en la medida de eso él participa en los operativos. Yo le pido específicamente si participa en la cantuta de Barrios Altos, y él me dice que sí participa en la cantuta de Barrios Altos como parte de las acciones de este grupo operativo. Luego le pregunto cuál es el objeto de esta entrevista, y él me dice que el objetivo, lo que él persigue, es que la prensa dé a conocer que el Poder Judicial está siendo, digamos, parcializado contra él, se ha parcializado contra él en la medida que no acepta un proceso presentado ante la Corte Interamericana que haga valer la ley de amnistía. Me dice que los documentos se han perdido y que eso demuestra de que hay una persecución contra él, y que eso es lo que él quiere dar a conocer, su deseo de, digamos, entregarse a la justicia, pero una justicia que le garantice. Él plantea no la justicia ordinaria, sino él plantea una comisión de la verdad. Hay que recordar que en ese momento no se había nombrado la Comisión de la Verdad. Él plantea una Comisión de la Verdad que le garantice su estatus de soldado, que no de ninguna manera le aceptaría ir a una prisión ordinaria, que él es un soldado que ha cumplido órdenes, que es parte del organigrama, de la estructura del ejército, y que no puede ser denigrado en una prisión ordinaria. En otro momento, comentando su relación con los jefes militares, con Hermosa, que acababa de saberse que tenía estos millones, con el acusado y con Montesinos, él me aclara que su relación con Montesinos ha sido muy tensa desde el comienzo, desde que llegó al Perú, y que, digamos, él sabía que el SIM tenía que ver con los operativos, pero él evitaba una relación directa con Montesinos, que incluso luego de salir de las Fuerzas Armadas, porque están en la prisión de Bolívar, son amnistiados, pero él sigue viviendo en el cuartel Bolívar, descubre un día que se había montado un operativo contra él,
que él deduce que no es un operativo de seguimiento porque la cantidad de gente involucrada hacía pensar o que era un operativo para detenerlo o para aniquilarlo, que no podía ser para detenerlo porque él vivía en el cuartel Bolívar, no tendrían para qué hacer un operativo para detenerlo, y deduce que es para matarlo. Entonces frustra el operativo, logra descubrir a las personas y le envía un mensaje a Montesinos. Y que él dice que, bueno, el mensaje era, si me pasa algo, hay por lo menos 5 copias de todo lo que yo he hecho, un legajo de todo lo que he hecho, seguro, y que se dará a conocer. Entonces él considera que a raíz de eso Montesinos trata de anularlo de otra forma, y es así que se produce, según él, el asesinato de la agente Mariela Barreto, que era, digamos, la forma de sindicarlo a él como el autor directo muy fácilmente, y que efectivamente se hizo a través de la prensa. Entonces él me entregó incluso parte del legajo policial de la investigación del caso, que demostraría de que él no estaba en Lima en ese momento, y que me demostraba a mí, quería demostrar a mí que él no tenía ninguna relación, digamos, de carácter ilegal con Montesinos, ni siquiera de cercanía. Entonces le pregunto por su relación con el general Hermosa y el acusado, y me dice que su relación fue de mucha confianza con el general Hermosa, que han tenido incluso alguna reunión casi familiar por algún cumpleaños. No tengas en cuenta que yo no estaba haciendo una entrevista, yo no buscaba precisiones, pero menciona él una reunión de tragos donde hay una relación muy estrecha. Y luego que a raíz ya del caso La Cantuta y Barrios Altos, y de la presión que sí hay para que ellos fueran detenidos, expulsados, enjuiciados, hay una reunión con el general Hermosa y el acusado donde le piden que acepte el juicio militar, le garantizan que va a haber una amnistía posterior, pero le plantean que es la única forma de continuar, digamos, en esta relación del grupo con las Fuerzas Armadas, para que no sigan siendo considerados partes ellos de las Fuerzas Armadas. Le garantizan sus indemnizaciones, y es por eso que él decide aceptar el juicio militar. Como le digo, esta reunión es muy larga. Hablamos algunos otros detalles acerca de cómo estaba viviendo. Era evidente que estaba muy nervioso, no dormía. A la 1 de la mañana yo terminé la reunión porque estaba cansado, pero él seguía hablando, estaba en perfecto estado, digamos. Y constantemente hizo alusión a la teoría, o digamos a la doctrina que él había presentado a las Fuerzas Armadas durante su trabajo en este destacamento. En líneas generales, más o menos, creo no olvidarme de eso, es lo que me dijo. Ya, correcto, señor Hume. El señor Martín Rivas le comunicó a usted quién expresamente había dispuesto su regreso, su retorno de Colombia. ¿Le mencionó algún nombre? No recuerdo, o en todo caso no. Él él se mostró sorprendido cuando llega a Lima, ante un pedido oficial, llega a Lima y se encuentra con que es conducido al CIN donde Montesinos. Ya. Dígame, en algún momento de la entrevista, el señor Martín Rivas le señaló quién daba las órdenes para las ejecuciones en el caso de Barrios Altos y Cantuta. Específicamente no mencionó los casos, pero lo que sí hizo énfasis en que él era parte, digamos, de un destacamento que tenía una línea de mando muy clara y formal, que su jefe directo, el general Rivero Lasso, y que él obedecía las órdenes del general Rivero Lasso. ¿Le mencionó en algún momento quién realizaba los planes de operaciones, o no tocaron ese tema? No específicamente, pero él me dio a entender que era su destacamento el que hacía seguimientos, analizaba y presentaba los planes y presentaba las propuestas. En algún momento de la entrevista le refirió a usted quién había adoptado o había asumido o había tomado la decisión política de llevar a cabo este tipo de operativos. No llegó a esa precisión. E incluso en algún momento, en relación al caso La Cantuta, él intentó, si bien no evadir totalmente su participación, no le evadió,
Él dijo que inicialmente él fue llamado a dar apoyo a la Dirección de Fuerzas Especiales y que simplemente durante los sucesos fue recibiendo órdenes que desencadenaron en lo que terminó. Usted prestó declaración testimonial ante el vocal supremo instructor, el doctor Lecaros. Así es. Esto fue el 20 de septiembre de 2001. Yo le voy a leer una parte de su declaración y usted me confirma si se ratifica o no. Usted dijo que de la conversación con Rivas se pudo establecer que, si bien es cierto, Rivero Lazo daba las órdenes, esto lo hacía con conocimiento y consentimiento del general Hermosa Ríos y con conocimiento de Montesinos. ¿Usted se ratifica en ese extremo de la versión? Sí, doctor. Igualmente, en esa misma declaración ha señalado que Santiago Martín Rivas le refirió que el atentado de Barrios Altos era una decisión del comando como reacción al atentado de un ómnibus en el que viajaba la escolta del presidente de la República. ¿Se ratifica en dicha versión, señor Hume? Sí, doctor. Igualmente, ha señalado que Martín Rivas expresó que no se sentía arrepentido porque era un soldado que cumplía órdenes y que tuvo el apoyo y reconocimiento del presidente Fujimori. ¿Se ratifica en esa versión, señor Hume? Sí, doctor. Igualmente, le manifestó el señor Santiago Martín Rivas que cuando iba a ser sometido a la justicia militar, este sostuvo una reunión con el general Hermosa Ríos y el señor Fujimori, en la cual este último les pidió someterse a la justicia militar porque la condena no sería larga y serían amnistiados. ¿Se ratifica usted en ese extremo? Sí, doctor. ¿Usted le preguntó dónde se produjo esta reunión en ese momento? No. Señor Hume, ¿esa entrevista o la reunión que sostuvo con el señor Martín Rivas fue grabada? No, doctor. ¿Esta entrevista se tradujo en algún programa de televisión? Sí, y es la razón por la cual no grabo. O sea, el compromiso era que no fuera ni grabada, ni, digamos, el compromiso inicial, ni difundida. Luego que conversamos, yo le digo que, aparte de que quisiéramos hacer una entrevista con él, le pido su autorización para contar lo que habíamos conversado. En la medida que entiendo, ese era su interés, de que se supiera que él tenía un recurso presentado en relación a la amnistía y que también su interés era que él negaba su participación en el crimen de María Labarreto. Y él me dice que acepta que yo cuente lo que habíamos conversado. Es así que un día lunes, creo que es 20 de mayo, no, perdón, 21 de mayo, ante el programa del señor de Altavoz, que trabajaba también en el canal, le pido que me entreviste para poder dar esta versión y se produce la entrevista. Usted ha presentado a la sala y corre ya incorporado como prueba una grabación. Usted aportó ese documento, ¿es correcto? Sí. Señor presidente, la fiscalía ha terminado el interrogatorio, pero podría continuar en todo caso luego de que se vea la grabación. Como hemos precisado, luego de las preguntas que culmine esta estación, se va a pasar esa entrevista y se retoma las líneas de interrogatorio en una suerte de segunda vuelta, ¿correcto? Muy bien. La parte civil. Señor Hume, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Señor Hume, algunas preguntas en relación usted a lo que han mencionado acá y a lo que hemos podido leer en su declaración testimonial hecha ante la Vocalía de Suprema Instrucción. La primera que le quisiera hacer es, ¿cuál es la propuesta concreta que hace la hermana del mayor Pichilingüe para la
para concertar esa cita o esta probable entrevista con Martín Rivas? ¿O qué condiciones le puso la hermana de Pichilingüe? La propuesta era que Martín Rivas quería hablar con un periodista, quería ver la posibilidad de dar una entrevista. La condición fue que la primera reunión fuera en un lugar, digamos, al cual yo debía acudir sin ningún periodista, sin ninguna cámara y guardando el secreto de dónde se realizaba esa reunión. Ya. Pero entonces es objetivo que esa propuesta y iniciativa del propio Martín Rivas, utilizando a la hermana de Pichilingüe como intermediaria, podríamos llamarnos, ¿cierto? Por supuesto, ella me va a buscar al canal y me plantea esta posibilidad de la reunión. Díganos, luego que ya se produce la entrevista con esta reunión con Martín, usted ha mencionado acá que es traído de Colombia, que Martín aparentemente se sorprende de ese llamamiento que se hace de carácter oficial, pero usted ha dicho que es llamado por Montesinos, ¿no es cierto? No, él recibe, no me precisa de qué dependencia, pues él recibe una orden que se traslada a Lima. Lo que a él le sorprende es que al llegar al aeropuerto es recibido y conducido al CIN para reunirse con Montesinos. ¿Pero él se reúne con Montesinos? Sí, se reúne con Montesinos. Me cuenta algo así como que le dice que él no tiene por qué trabajar con él ni obedecer sus órdenes, que él es un soldado que pertenece al ejército y que le exige que sea conducido a sus superiores. ¿Le precisó Martín cuál era la propuesta o la oferta que había recibido de parte de Montesinos? Era lo que él me dijo, una cosa abstracta, algo así, trabajar con él. ¿En asuntos de contrasubversión, probablemente? Claro, de contrasubversión. En asuntos de contrasubversión. ¿Y la respuesta de Martín a Montesinos es que él no acepta? Así es. Okay. Que él tiene que trabajar en el ejército. Digamos también, en cuanto a esta reunión que le menciona Martín, con Hermosa y con el acusado Fujimori, en relación a esta oferta que el acusado le habría hecho sobre el juicio y sobre la amnistía posterior al juicio, ¿esto se produce, según la versión de Martín, en qué año probablemente? ¿93, 94? No me da una precisión, pero era evidente que se produce antes de someterse al proceso en la justicia militar. Probablemente hacia el año 93, entonces, seguramente, ¿no? Podría ser. Probablemente. Digamos, ¿le menciona si esa reunión es una reunión en la que solamente asiste Martín o asisten otros integrantes del destacamento Colina? Me da a entender que solo están los tres. Solamente los tres, o sea, es Martín el que de alguna manera representa al destacamento Colina en esa reunión. Y para precisar sobre ese tema, esa oferta del juicio primero, en el que aparentemente no serían sancionados, apenas elevados, como usted ha dicho, y la amnistía posterior, ¿es una oferta que hace Hermosa o el acusado Fujimori? No me lo precisa. Yo entiendo que viene de los dos. No le pido ninguna precisión. Ya. Y digamos, una última pregunta. Usted en su declaración testimonial hecha en la vocalía de instrucción señala de que también Martín le menciona la intervención del grupo en acciones en Ayacucho y en Huancayo. ¿Le da alguna referencia o le comenta algún hecho concreto de la intervención? ¿Estamos hablando de operaciones del destacamento Colina en esos departamentos? No me precisa. Pero él le refiere de que el destacamento, por lo tanto, ha hecho operaciones en esos departamentos. Sí. ¿Le refirió los años en los que se habían producido esas operaciones? No. Y díganos, respecto de los dichos de Martín sobre la conformación y sobre la estructura regular del destacamento Colina, ¿en qué términos más precisos le mencionó? Es decir, esto de que el destacamento Colina era parte regular del ejército peruano. Así es. Tuve en cuenta, doctor, que yo en ese momento no estaba haciendo una entrevista periodística, por lo tanto yo no buscaba una precisión. Pero era una conversación muy desordenada, digamos, donde generalmente él exponía, ¿no? Y lo que él trataba de mostrarme era que él no era parte de un grupo de asesinos, sino parte de un equipo de las Fuerzas Armadas. Entonces,
no mencionó específicamente reglamentos ni estructuras. Mencionó, era el concepto lo que él me trataba de explicar y de convencerme de que él no era un parte de un grupo clandestino, secreto, al margen de la estructura militar, sino que era un grupo que era parte de la estructura militar. Okay. Y en ese sentido le informa o le comenta de que él ha intervenido básicamente, según lo que usted ha dicho, en la Cantuta o en Barrios Altos y la Cantuta. Claro, yo le pregunto específicamente, él no fue su iniciativa mencionar esos casos, soy yo el que le pregunto. Y él acepta su intervención. Así es. Cuando posteriormente le pido su autorización para hacer pública la conversación, le menciono específicamente, ¿puedo mencionar lo de Cantuta y Barrios Altos? Y me dice, sí puede mencionarlo. ¿Y él le dice cuál fue el grado de su participación o le habló en términos generales de su intervención en esos crímenes? Era en términos generales. En el caso de la Cantuta, como dije anteriormente, él dice que no era un operativo decidido por ellos. Ellos van de apoyo, como era un grupo de asalto, en caso de que sucediera algún enfrentamiento, van como grupo de apoyo de la DIFE, pero que luego se van desarrollando los acontecimientos y me da a entender en los cuales él se ve envuelto y termina, tal como sucedió, involucrado. ¿Y le da alguna precisión respecto del caso de su intervención en la matanza de Barrios Altos de noviembre del 91? No. Digamos, ya en términos de su experiencia y la relación en relación a estos casos, ¿usted ha conocido algún otro grupo o destacamento o unidad especializada del ejército que tenga esas mismas características del destacamento Colina en el periodo de gobierno del acusado? No. Nada más, señor. Gracias. ¿Alguno más? Sí. Gracias, señor presidente. Gloria Cano, de la parte civil. Señor Gilberto Fin, usted como periodista nos ha señalado de que de repente personalmente no ha iniciado una investigación sobre el Grupo Colina, pero sí a su cargo habían otros periodistas que hacían investigación sobre el Grupo Colina. Dígame, lo que en esta situación, lo que se ha podido obtener de estos periodistas de investigación, de alguna manera se reflejaba en lo que conversaba Santiago Martín Rivas con usted en esa noche. Así es. Anteriormente, ¿usted ha podido obtener a través de su investigación o de otros periodistas alguna otra documentación con respecto a la asistencia del Grupo Colina? Sí, en algún informe tuvimos uno de los manuales de las Fuerzas Armadas donde existía uno de los, por lo menos se daba a entender la existencia de un grupo que actuaba de esta forma, un grupo de inteligencia que actuaba también operativamente. ¿Y esta investigación entonces calzaba con lo que le comentó, le habló Santiago Martín Rivas en la relación de que ellos eran un grupo dentro de la estructura del ejército? Así es. Dígame, ¿en algún momento ha tenido usted oportunidad de conocer los nombres o la relación de las personas que integraban el Grupo Colina? Sí, en el año, creo que ha sido o fines del 91, comienzo del 92, un periodista que trabajaba conmigo obtiene los nombres y la fotografía de los integrantes del Grupo Colina que son publicadas luego en Caretas. Dígame, luego de esta publicación de las fotografías y los nombres, ¿usted fue convocado como periodista a alguna investigación en el fuero militar, en inspectoría o en alguna investigación, digamos, dentro de los ámbitos militares? No. ¿Nunca? Nunca. Martín Rivas le señaló a usted de que había sido convocado por el CIN para un trabajo especial. ¿Le mencionó, le mostró algún documento con el cual él haya sido convocado, algún memorándum con el cual él había venido de Colombia? No. ¿Le mencionó a usted qué es lo que hacía exactamente en Colombia, cuál era su trabajo en Colombia, qué se estaba preparando? Me dijo que como agregado militar, en la medida que era un país que tenía justamente un conflicto interno con una guerrilla, su principal misión era la de estudiar el proceso de la lucha antisubversiva en Colombia. Este manual que él señala haber realizado, ¿le mostró a usted una copia o le hizo un esquema con respecto a este manual? ¿Qué es lo que decía este manual? No. Eh,
Él le habló sobre el grupo, si es que él había formado parte del grupo Escorpio. ¿Le mencionó en algún momento sobre el antecedente del grupo Colina? Sí, justamente negando el nombre de Colina, me dijo que estos grupos que existían siempre en las Fuerzas Armadas, en todas las armas, creo, dijo especialmente en todas las armas, como dijo, no es ninguna novedad, adoptaban nombres que eran una especie de seudónimo que surgían generalmente de casualidad. Me dijo, por ejemplo, el nombre de Escorpio, en el cual él había participado, había surgido porque el jefe del grupo había recibido la picadura de un escorpión y que a partir de ahí adoptaron el nombre de Escorpio. Entonces me dijo, en el caso de la actual Colina, me dijo, era un invento de los periodistas, que ellos no habían adoptado ningún nombre. Con respecto a las operaciones que habría realizado el grupo Colina, ¿le mencionó si es que estos obedecían a, digamos, a una reacción ante la lucha subversiva? O sea, me parece haberle escuchado de que era una reacción ante lo de Barrios Altos, ante el atentado de Húsares de Junín. ¿Le mencionó que este era el mecanismo de trabajo? ¿Le mencionó algo sobre eso? Específicamente lo mencionó en el caso de Barrios Altos, que era una reacción, una respuesta al atentado de los Húsares de Junín. Pero no mencionó específicamente si cada uno de los operativos que realizaban eran reacciones a otras acciones específicas de Sendero Luminoso. Él le habló sobre su situación personal. Le dijo, por lo que he escuchado, que había estado incluso viviendo dentro del cuartel Simón Bolívar. Le mencionó si otros miembros del grupo Colina también estaban en esa situación de vivir en establecimientos militares para protegerse. No, debo aclarar, cuando él me menciona que vivía en el cuartel Bolívar es cuando desmonta este operativo, según él, montado por Montesinos, pero que en ese momento de la entrevista él vivía a Salto de Mata, que su última residencia más o menos estable había sido cerca al cuartel Bolívar en un departamento, pero que no tenía ningún apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero esto fue en el 2001, cuando 2001. Pero lo que él mencionaba, que él sí vivía en el cuartel militar, era después de la amnistía, es decir, en el 95. Así es, doctor, sí. En algún momento le conversó sobre preocupado sobre la situación de los otros miembros del grupo Colina, o solo sobre su participación y su protección de él? No, él no mencionó nombres ni lo dijo muy claramente, pero él, implícitamente él estaba hablando a nombre de todos. Dígame, ¿y él mencionó en esta conversación si él que seguía teniendo contactos con el general Hermosa Ríos, sobre si tenía o no tenía el apoyo del general Hermosa Ríos? No, él en ese momento él estaba muy decepcionado del general Hermosa Ríos. Tome usted en cuenta que 2 semanas antes se había conocido las cuentas en dólares que tenía el general Hermosa. Eso es todo. Señor presidente. Señor Hume, Gustavo Campos, abogado de la parte civil. Una sola precisión, por favor. Usted ha señalado que el señor Martín Rivas le hizo un comentario de que él tenía hasta 3 juegos de unos documentos de las acciones que él había realizado. ¿Es esto correcto? Si no me equivoco, mencionó 5 juegos. 5 copias. Que le mandó decir a Montesinos que él tenía 5 juegos en lugares seguros. ¿Documentos de qué naturaleza? ¿Le comentó el señor? No. ¿Pero le hizo alguna referencia a las acciones del grupo Colina o eran...? Por supuesto, que eran documentos que revelarían toda la verdad, todas las acciones y todo y las responsabilidades de las acciones del grupo. Es todo, gracias, señor. Señor Hume, buenos días. Buenos días. Antonio Salazar García, de la parte civil. Señor Hume, algunas precisiones solamente. Usted ha relatado que en la entrevista que tiene con Santiago Martín Rivas, él le comenta principalmente los hechos de Barrios Altos y La Cantuta. Él le comentó de otros operativos en la ciudad de Lima o en el norte del país que haya realizado el destacamento Colina. No. ¿Le hizo referencia tampoco al número de operativos? No, tome usted en cuenta, como dije, que él trataba de hacer énfasis en su participación en la elaboración de una doctrina. Soy yo el que le pregunta específicamente qué tuvo que ver en La Cantuta, qué tuvo que ver en Barrios Altos, y él aceptó su participación. En esta parte que él le menciona, que el grupo también tenía presencia en Huancayo,
y en Ayacucho, ¿le mencionó si el grupo también tenía presencia en el Alto Guayaga o en Tarapoto? No. No le mencionó eso. Usted, en la testimonial que rinde ante la Vocalía de Instrucción, refiere que como parte de su trabajo de coordinación de investigación sobre el destacamento Colina, tuvo acceso, vio algunos documentos. Entre ellos usted refiere, entre otros, tuvo a la vista los partes informativos de inteligencia dirigidos al general Rivero Lazo, dando cuenta de los operativos del grupo Colina. ¿Eso lo dice usted ante el juez, ante el vocal instructor? ¿Se reafirma en esa versión? Sí, pero debo aclararle que, de repente por un error en la transcripción, la pregunta del vocal local Lecaros, ya es la primera pregunta que él Así me hace. Así es la primera pregunta. Estaba dirigida a saber si yo estaba ubicado en el contexto, sabía del caso. Entonces, no es una pregunta específica. ¿Tiene usted tales o cuáles documentos? Entonces, yo le menciono los documentos que ya eran públicos a través de otros informes periodísticos. Y entre ellos menciono esos documentos. Usted no ha tenido, entonces, usted ha tenido oportunidad ya. Dígame, cuando usted se entrevista, usted es periodista, ha coordinado trabajo de investigación y tiene experiencia como periodista, de haber realizado bastantes entrevistas. De la entrevista con Santiago Martín Rivas, ¿le pareció veraz, coherente la versión que le estaba dando Santiago Martín Rivas? Es una opinión especulativa. Ok, señor presidente. Respecto de lo que le menciona Martín Rivas, en todo caso, de la conversación con el acusado y con el general Hermosa Ríos, usted como periodista de investigación, ¿le consta que el juicio se produjo? ¿Que el juicio militar se produjo? Sí, así por es. Supuesto. ¿Le consta que los militares fueron amnistiados? Sí, me consta. ¿Le consta que esa amnistía fue dada por el presidente, por el acusado, en ese entonces presidente de la República, Alberto Fujimori? Fue impulsada por su partido y promulgada por el presidente en ese momento. Ok, eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. David Velasco, de la parte civil. Testigo, buenos días. Buenos días, señor. Unas dos, tres breves preguntas nada más. Usted ha precisado ahora en su declaración que, o ha dado a entender que Martín Rivas le dijo que él reportaba directamente y que su jefe directo era el general Rivero Lazo. ¿No es así? La pregunta es, pero en algún momento también le dijo o le dio a entender de que esas órdenes de Rivero Lazo contaban no solamente con el conocimiento, sino también con el consentimiento del general Hermosa. Sí. ¿Qué le dijo? ¿Cómo? ¿Qué le dijo? ¿Recuerda usted? No, era algo implícito. O sea, yo soy parte de la estructura militar, recibo órdenes directas del general Rivero Lazo. Mencionó al general Hermosa en sus reuniones, en su relación afectuosa con él y en su amistad con él, ¿no? O sea, me dio a entender que era evidente que el general Hermosa sabía del trabajo que él realizaba y que lo reconocía. Dígame, en esta reunión que habría tenido el señor Martín Rivas con el general Hermosa y el acusado aquí presente, dice usted que, entre otras cosas, le dijo que el acusado le dijo que se trataba de aceptar el proceso, que luego no iba a ser una condena muy larga y que iban a ser amnistiados. No fue preciso en el sentido que fue el acusado. Me mencionó, esta reunión, estuvieron estas personas, me plantearon esto. ¿Le precisó que algo le dijo el acusado? No, no hubo una precisión de una conversación directa con él ni nada. Dígame, ¿le comentó que había reuniones con Montesinos por los operativos del Grupo Colina? Sí. ¿En qué contexto se daban estas reuniones? ¿Qué trataban? ¿Le comentó? No fue tan preciso, pero me dijo que sí, muchas de los operativos que se realizaban se coordinaban con el CIN. Gracias, señor presidente. Gracias. Señor testigo, una sola pregunta. ¿Usted hizo la reunión con Martín Rivas a través de la hermana de Carlos Pichilín? Mi interrogante es, ¿por qué la hermana le dijo hacer entrevistar a Martín Rivas no hacía a su hermano? ¿Alguna justificación? No, entiendo
y yo entendí que era el mayor Martín Rivas, digamos, el líder, el jefe del grupo. Es todo. Gracias, señor. ¿Es correcto, señor Hume, que usted ha referido que esta conversación con Martín Rivas se da entre la primera y segunda vuelta del proceso electoral del año 2000? Así es. Perdón, 2001. 2001. ¿Para qué medio de comunicación trabajaba usted en ese tiempo? Canal N. Canal N. ¿Canal N desarrollaba una línea editorial de oposición al gobierno en ese momento? No, señor. ¿Qué tipo de línea de...? Canal N es un canal de noticias. Generalmente sus transmisiones son en vivo y eso hace que sea imposible emitir una opinión editorial mientras se está informando. Al acusado le consta, a su defendido, que hicimos todos los esfuerzos posibles y se logró en algunos casos para poder transmitir todas las acciones del gobierno y específicamente las que él como presidente de la República realizaba. Es así que, por ejemplo, transmitimos en vivo durante 2 días seguidos desde Huancayo todos los esfuerzos que él hacía conduciendo la captura de Feliciano. ¿En qué circunstancias se produce el contacto con la hermana del señor Pichilingüe? Va directamente al canal y pide hablar conmigo. ¿Le pidió algún tipo de compensación económica por la entrevista? No, solo pagué los taxis que innumerables que tuvimos que tomar para llegar al sitio. ¿Ha referido usted que lo que pretendía Martín Rivas con esta entrevista era explicar que los homicidios que cometía no eran como un mero asesino, sino como un integrante del ejército peruano? Y que él no tenía participación en el caso de la muerte de Mariela Barreto. ¿Esa fue la motivación que le transmitió, que lo llevaba a darle la entrevista? Sí, y que exigía un trato justo, que se tomara en cuenta el pedido que le había hecho ante la Corte Interamericana para tomar en cuenta la amnistía, y que pensaba que el Poder Judicial no era capaz de juzgarlo imparcialmente en ese momento, y quería que existiera una comisión de la verdad que lo escuchara, pero con... dándole el trato de militar que él tenía. O sea, él pensaba que a través de que la opinión pública conozca su versión mediante Canal N, entonces podía lograr quizás la formación de una comisión de la verdad. Esa es la motivación de Martín Rivas. Entiendo que será. Lo que se le ofreció fue una entrevista. Eso es lo que yo buscaba. Por supuesto, yo quería que él diera una entrevista. Por eso es que en la conversación con él yo... no hago preguntas precisas, reservo para una posible entrevista pública las precisiones. ¿Y cuál era la, dentro de la mecánica que ustedes establecieron, cuál era el propósito de la primera reunión que usted ha marcado que todavía no era una entrevista? ¿Cuál era el propósito de esa primera reunión que no era entrevista? Me imagino que era, primero, saber si yo estaba interesado en hacerle una entrevista a él y hasta qué punto yo le iba a permitir a él dar todos sus argumentos. Yo le dije que sí, que era justamente desde el punto de vista periodístico conocer todo lo que él quisiera decir y que no habría ninguna objeción a ningún tema, o sea, no habría ninguna lista de temas a no tratar, sino que podría ser una entrevista totalmente abierta. O sea, digamos que esa primera reunión, porque bueno, su interés era evidente porque usted asiste, acepta asistir, en esa primera reunión se fijaban las condiciones de la entrevista. No. Yo dejaba en claro simplemente lo que cualquier periodista independiente, honesto y que busca la verdad tiene. Claro, pero si no era la primera entrevista y no era expresar la voluntad que usted tenía de interés, porque es evidente que usted concurría, ¿qué propósito tendría, nuevamente le pregunto, esa primera reunión que todavía no era entrevista? El señor Martín Rivas no conocía cuáles eran mis principios ni mi forma de tratar un caso como esto. De repente él quería conversar de eso. O sea, digamos,
el propósito de la primera reunión podría ser conocer el tratamiento periodístico que usted le daría a esa entrevista. No, estamos especulando, ¿no? Preguntas no, puntuales. Por eso pregunto el propósito de esa primera reunión. ¿Sería ese? Es elemental. Es una persona que está escondida, perseguida, y quiere saber por lo menos si el medio va a respetar esa condición, le va a dar el tiempo suficiente para decir todo lo que él quiera decir. Eso es elemental. Correcto. ¿Se llevó a cabo la entrevista? No. ¿Por qué razón? Usted está pidiendo mi opinión. La que usted conozca, simplemente desapareció. ¿Sabe si lo volvió a llamar? ¿O alguna referencia? ¿Qué pasó? No, no tuve ninguna otra llamada, no volví a hablar con él más. O sea, un silencio de parte Así de es. Entonces, no se llevó, para precisar, no se llevó a cabo la entrevista porque quien quería ser entrevistado ya no mantuvo su interés. Así es. Usted, al declarar en el juzgado, quisiera que me explique dos respuestas que usted ha formulado al vocal instructor. En una parte le preguntan, preguntado para que diga si Rivas le manifestó que Fujimori conocía y consentía las acciones del grupo Colina o Escorpio. Dijo que Rivas le dijo que no se sentía arrepentido de sus actos porque él era un soldado que obedecía órdenes y que tuvo el apoyo y reconocimiento del presidente Fujimori. ¿Recuerda usted esta respuesta? Sí. Pero más adelante en la misma declaración le preguntan, para que diga si Rivas le manifestó que en las operaciones del grupo Colina se contaba con la garantía de la protección presidencial. Y usted responde que Rivas no mencionó expresamente al presidente, pero sí mencionó que contaba con garantías de las más altas esferas, por lo que el declarante descifró que se refería al presidente. Así es. La pregunta es, ¿Martín Rivas en esa conversación que no era entrevista le refirió expresamente que el presidente Fujimori conocía y apoyaba de las operaciones del destacamento Colina, o es algo que usted dedujo por sus explicaciones? Tal como usted lo frasea, ¿no? No lo dijo así. Usted ha referido que en esa conversación que no fue entrevista, le dijo Martín Rivas que su jefe directo era Rivero Lazo y que Rivero Lazo le daba órdenes. ¿Es correcto? Así es. ¿En algún momento Martín Rivas le dijo que el general Hermosa también daba órdenes? Sí. Cuéntenos, por favor, ¿en qué contexto le dijo que el general Hermosa daba órdenes para que se lleven a cabo estos aniquilamientos? ¿Qué frases le dijo? Es imposible que yo recuerde la frase, como le he explicado, esa no era una entrevista, era una conversación muy larga. Lo que yo he testificado es digamos, lo que implícitamente se deducía, incluso el énfasis que él hace en que contaba con la confianza del comandante general. Permítame una precisión, dado su nivel cultural. La pregunta que le realizo es, Martín Rivas le comentó, ¿el general Hermosa le daba órdenes a Rivero Lazo que él me transmitía? ¿O es algo que usted ha deducido porque le dijo yo tenía gran confianza con Hermosa, paraba con Hermosa, tomábamos juntos? Porque usted está utilizando la palabra implícito. Explícito, implícito, usted obviamente sabe la diferencia. Así es. Por eso la pregunta concreta es, ¿a usted Martín Rivas le refirió, así como usted ha dicho textualmente, me indicó que Rivero Lazo me daba órdenes, le refirió de la misma manera que Nicolás Hermosa Ríos, comandante general del ejército, daba órdenes? Como le digo, primero hay que tomar en cuenta el tiempo que ha transcurrido.
¿no? Entonces, yo no puedo ser tan explícito si su defendido Hermosa Ríos le daba órdenes directamente a Rivas. No lo mencionó así. No recuerdo, en todo caso, que lo haya mencionado así. Pero sí recuerda que en el caso de Rivero Lazo sí dio órdenes. Hizo énfasis en eso, en el sentido de que justamente su jefe, desde el punto de vista orgánico, en el organigrama de las Fuerzas Armadas, era Rivero Lazo. Y por tanto, él recibía las órdenes de él, de Rivero Lazo. Correcto. Le refirió en la conversación, que no fue entrevista, ¿quién acordó, quién dispuso la creación del destacamento Colina? No. Hizo énfasis en que justamente eso era normal, era parte de la estructura de las Fuerzas Armadas tener grupos de ese tipo. ¿Usted en su experiencia como periodista ha investigado el desenvolvimiento de las Fuerzas Armadas durante toda la lucha contra el terrorismo Sendero Luminoso, el MRTA, desde 1980? No estoy al nivel de los investigadores como los que han comparecido en el proceso, que han hecho un estudio exhaustivo. Yo generalmente he sido productor o director, he estado en contacto con las investigaciones y en la medida que he estado en ellas, algo sé del proceso. ¿Recuerda usted, porque como Martín Rivas le dijo que era algo normal este tipo de grupos de destacamento, de este grupo de destacamentos de aniquilamiento, recuerda usted de investigaciones anteriores, durante en otras épocas también haya habido grupos o destacamentos de aniquilamiento en el ejército? Lo recuerdo haber visto algo similar en El Salvador. No, me refiero al Perú. En el Perú, el propio Martín Rivas menciona, por ejemplo, el antecedente durante el gobierno militar de un grupo que tuvo contacto con las Fuerzas Armadas de Argentina y de Bolivia en relación con la lucha antisubversiva en todo el continente. ¿A la Operación Cóndor? No mencionó Cóndor. Yo tampoco le hice la pregunta, pero él lo mencionó así. ¿Qué tipo de apoyo le mencionó? ¿Le dio alguna característica sobre el lugar, momento, las circunstancias en las cuales habría sido la reunión entre Martín Rivas, el presidente Fujimori y Nicolás Hermosa Ríos? No la dio, ni yo se la pedí. Yo reservé eso para la entrevista periodística. Pero usted ha referido hace un momento también que, por ejemplo, él solamente hablaba del manual, que su autoría era el manual La Doctrina, y más bien a usted ahí sí lo inquirió sobre si había participado en Barrios Altos y Cantuta, y producto de su inquirimiento, de su pregunta, él le responde que sí. Así es. Y en el caso de la participación del presidente de la República en este tipo de actos, ¿no le hizo usted algunas preguntas específicas? Doctor, me parece de interés periodístico. No. Le estoy explicando, justamente el interés de un periodista es lograr la confianza, confianza posible del posible entrevistado. Si yo en ese momento le hago todas las preguntas que pienso hacerles en público, estoy arruinando mi entrevista. Usted también se reserva, usted no me va a decir afuera todo lo que me va a preguntar acá, ¿no es cierto? Pero usted le preguntó si él había cometido homicidios. No, tampoco le hice la pregunta tan directa. Le dije, ¿participó usted en Barrios Altos? ¿Participó en la Cantuta? Así fue la pregunta. ¿Y le reconoció él qué tipo de participación tuvo en Barrios Altos? Dijo simplemente, participé en Barrios Altos. En la Cantuta fue más preciso. Me dijo, yo ahí participé en apoyo a la DIFE y terminé envuelto en los acontecimientos mientras iban sucediendo. ¿Y le explicó, le hizo algún otro comentario sobre cómo él termina envuelto en los acontecimientos? No, ni le pregunté. Usted a una respuesta de un colega de la parte civil ha señalado que ha tomado usted cuenta de que hubo el juicio,
en el fuero militar, que se dio la amnistía. Como en la conversación se ofertaba una pena benigna por parte de la justicia militar, ¿tomó usted cuenta de cuál fue la pena que en la justicia militar se les impuso, si finalmente fue una pena benigna? No recuerdo la pena, pues fue alrededor de 15 a 20 años. Martín Rivas le refirió a usted que él elaboró un manual y que sobre ese manual es que se desarrolló el destacamento Colina. ¿Creo haberle entendido? No, no fue tan específico. Él dijo que me contó que había participado en la elaboración de documentos, de manuales. Respecto al grupo este, dijo, estos grupos siempre han existido. Yo entendí que se refería a que el manual en todo caso habría precisado algunas formas de actuar o habría mejorado la forma en que debían actuar. Pero usted en más de una oportunidad utilizó el término que él ponía énfasis en que él había desarrollado la doctrina. Así es. ¿Se refiere a la doctrina que motivó esta práctica de aniquilamiento? No, él se refería a toda la doctrina antisubversiva. Ya. ¿Le comentó sobre el manual? No. ¿No le dio ninguna especificación sobre el manual? No, ni le pregunté. ¿Le comentó Martín Rivas, como por ejemplo lo hizo con el periodista Jara, que esta decisión de llevar adelante una guerra clandestina, una guerra de baja intensidad, fue fruto de un acuerdo del alto mando, de una reunión en un cuartel general del ejército? No, no fue tan preciso. Él me dijo simplemente que había elaborado la doctrina y que había sido adoptada para la lucha antisubversiva. ¿Usted refiere que después de esa primera reunión preparatoria, preliminar, ya no hubo comunicación por parte de él? Entonces, ¿cómo es que él lo autoriza para que usted divulgue o difunda lo que conversaron? Está pidiendo mi opinión. No, yo le estoy preguntando concretamente si es que él, bueno, algo más preciso, él a usted lo autorizó a que divulgue la conversación preliminar. Así es. Incluso fui muy específico, le pregunté, incluso lo de Barros Altos y la Cantuta, y me dijo, sí. No voy a preguntarle sobre las opiniones o las razones de Martín Rivas, obviamente, pero en su experiencia profesional, cuando usted ha coordinado múltiples entrevistas, ¿la autorización es a que se divulgue la entrevista o las conversaciones preliminares? Es que generalmente las conversaciones, en este caso, además de una persona... ¿Hemos conversaciones preliminares? No, esta es una conversación muy especial. Normalmente yo como periodista no converso con nadie previamente a una entrevista. Esta es una conversación de alguien que está detenido, perseguido y en la clandestinidad. Entonces, generalmente, lo que uno establece son las condiciones para realizar la entrevista que le permitan a esa persona mantener su clandestinidad. Ese fue el objetivo de la entrevista. Me imagino que él habrá evaluado, mejor no opino, pero ahí quedó. Ese fue el objetivo de la entrevista. ¿Usted le pidió la autorización, deduzco? Claro, en la medida que la entrevista deja de abarcó otros temas, los temas de fondo. Pero no en la entrevista. Ah, no, perdón, en la conversación, esta conversación preliminar, que yo le entendí como una conversación, se va a realizar la entrevista no en el set del canal, vamos a ir a tal localidad, vamos a determinar tales condiciones para que él no pueda ser, ubicado por quien lo perseguía. Esta conversación deriva en algo que yo no esperaba, que es todo lo que él me cuenta. Entonces, para mí, lo que él me cuenta es realmente sorprendente y me parece revelador. Y me parece que incluso el hacerlo público facilitaría la entrevista. Entonces, como corresponde divulgar una conversación que era privada, corresponde el permiso de la otra parte, yo le pido la autorización. ¿Puedo revelar lo que usted me ha conversado? Y él me dice que sí. Ahora, ¿en esa conversación él le confirmó que le iba a conceder la entrevista? No.
quedamos en que posteriormente, de acuerdo a cómo se desarrollaba, digamos, su proceso, tanto legal como policial y todos los problemas que él tenía, él se iba a comunicar conmigo para ver la posibilidad de concretar la entrevista. ¿Usted determinó la necesidad de por el interés de la información de ese momento, de divulgar esa conversación preliminar en el desarrollo, o usted ya lo tenía pensado desde antes? Yo voy a reunirme con Martín Rivas, entonces puede brindarme información importante que no, quizás ya luego no me dé. No, no, tenga usted en cuenta que yo no soy un periodista, digamos, que trabaja directamente, yo soy el director. O sea, yo no tendría por qué haber ido yo en todo caso, podría haber ido un periodista si la intención era divulgarla. Yo me veo en la necesidad de divulgarla ante lo que el señor Rivas me cuenta, que me parecía importante para esclarecer qué es lo que había pasado en el país. Me veo en la necesidad de divulgarla y en medio de la conversación le digo, oiga, lo que usted me está diciendo debe ser hecho público. ¿Usted no llevó ningún soporte técnico para registrar la conversación? De ninguna manera, porque ese era el compromiso. No era mi intención tampoco registrar ni contar lo que había conversado ahí, porque no era esa la intención de la reunión tampoco. Y para finalizar, él no le confirma que iba a darle la entrevista, pero sí lo autoriza a divulgar lo que se había dado en esa conversación preliminar. Así es. Gracias. Muy bien. Señor Hume, algunas preguntas con fines estrictas de aclaración. Lo que no me queda claro, no me ha quedado claro todavía, es si la base o la idea central de esa primera conversación era establecer ciertas bases preliminares para una futura entrevista. ¿Cómo así surge esta pregunta directa suya de poder divulgar si aún no estaba claro la idea de una entrevista formal? ¿Cómo así? Eso es lo que no entiendo muy bien. Porque, en principio, voy a la reunión para ver las condiciones físicas, materiales de realizar esta entrevista, qué periodista la va a hacer, etc. Él me pide garantías de que él va a poder decir todo lo que quiere decir. Yo le digo, por supuesto, usted va a tener la posibilidad de decir todo lo que quiere decir. Y ahí él empieza a exponerme algo que yo no le había pedido. Toda su historia, toda su doctrina, ¿no? Seguro él pensaba, a ver en qué momento yo le digo eso sí o eso no. Yo no. Y por eso es que incluso mis preguntas no eran muy específicas, era tal cosa. Entonces, cuando al final de la conversación, o llegando al final de la conversación, él me dice de que no es posible la entrevista ni mañana, ni pasado, ni en los próximos días. Pero usted ahí lo inquiere de que sea la entrevista, claro, ya. ¿Cómo pero es eso, lógico, o sea, yo como periodista quería la entrevista ya, o sea, siempre los periodistas queremos las cosas ya. Entonces, él se niega. No, me dice, no, vayamos con calma, me dice. ¿Ya? Vayamos con calma, hay que evaluar, hay que ver qué pasa en los próximos días, si el Poder Judicial acepta el recurso que han planteado para que se reconozca la amnistía, el reclamo que plantea ante la Corte Interamericana. Entonces, en ese momento a mí se me ocurre, oiga usted, ¿no sería conveniente que yo haga público lo que me ha conversado para que de repente influya usted, ¿no?, sobre la opinión pública, en el sentido que se reconozca el recurso legal que usted ha presentado? ¿Influye usted para que efectivamente se nombre una comisión de la verdad? Tenga usted en cuenta que no se había nombrado una comisión de la verdad. Entonces, no me autorizaría usted a hacer público esto, que es importante que se haga público antes de que pasen los días. Ahí usted intenta convencerlo para usted anticipar. Así es, porque yo pensaba, además, desde el punto de vista periodístico, que si yo anticipaba ya el haber realizado esta conversación, podía tener, digamos, más seguridad de que la entrevista sea con nuestro canal. Pero eso es complicado en términos de seguridad para el entrevistado. Si estaba clandestino... Él era el experto en seguridad, no yo. Él tenía que evaluar y él decidió que lo hiciera público. Correcto, muy bien. Vamos a ver. Usted
ha sostenido que quien hizo los contactos con usted fue la hermana del señor Pichilingüe, que creo que ha declarado ella en la vocalía, que es doña Mariela Pichilingüe Guevara. No recuerdo el nombre. ¿No puede usted confirmar si es Mariela Pichilingüe Guevara? No. Y le dijo, ¿por qué se dirigió usted y no a, supongo que habrían una serie de periodistas, todos ávidos de tener una información de esa naturaleza? Le dijo ella, por tal motivo, o Rivas en su momento le dijo, he pensado en usted por tal razón, le dijeron razones específicas por qué usted lo convocó. ¿Recuerda usted que en ese momento... Pregunto, no. Es... Que Canal N era el único canal independiente, todos los demás canales estaban controlados por la gente que había servido... Sí, pero más entonces, allá de ese razonamiento, pero ¿se lo dijo o no se lo dijo? Recuerdo vagamente que en algún momento fue algo así como que confiamos en ustedes. Ya. Me dice usted ya en temas ya más, más concretos. Ya que la versión de, según usted, del señor Rivas era muy genérica y está explicando muchas cosas también, quiero saber si él utilizó una expresión muy dicha aquí de guerra de baja intensidad o algo por el estilo. ¿Él habló sobre eso? ¿Dijo algo expresamente? Sí, habló de la sucia, doctrina. No sé. La doctrina de la guerra de baja intensidad. Ah, dijo expresamente. De la escuela, mencionó la Escuela de las Américas, mencionó los cursos que se seguían ahí. Por lo que yo tenía la experiencia anterior en Centroamérica, hablamos también de las distintas guerras que se habían desarrollado ahí. Fue una larga conversación sobre el tema de doctrina militar en algún momento. ¿Él le mostró en el curso de esa conversación algún tipo de documentación? ¿Le mostró el manual? ¿Le mostró partes de inteligencia? ¿Reglamentos? ¿Le mostró algo? ¿Algún tipo de papelería o documentos? No, el único documento que él me mostró y luego le pedí que me lo proporcionara cuando acordamos que yo hiciera pública la conversación fue el parte policial que investigaba la muerte de la agente de inteligencia Mariela Barreto y que él quería demostrar, porque me dio específicamente esa página donde la policía concluía de que el ejército no había realizado ninguna investigación sobre esta muerte. Entonces él quería hacer énfasis en eso, en cómo el ejército no había investigado la muerte de un oficial de inteligencia. Muy bien. ¿Usted no recibió luego ninguna llamada posterior de la hermana del señor Pichilingüe o llamadas telefónicas del señor Martín Rivas? No, ninguna. Usted ha hablado de que un periodista del canal tenía unas fotos y fueron publicadas en caretas. No. No, ¿cómo es eso? A través de una relación personal con una periodista, la ayudé, estuve con ella en el momento que consiguió las fotos del Grupo Colina. Era periodista de caretas, yo no trabajaba en caretas. Ah, ya. ¿Y cómo las consiguió? No entiendo. ¿Cómo fue que la consiguió? ¿Recibió con un sobre o la fuente se le entregó directamente? Ella tenía fuentes en el ejército que le entregaron estas fotos. Como en esos días era muy peligroso y esta periodista había recibido amenazas, la ayudé para evadir cualquier posible seguimiento y cualquier peligro que hubiera haber en el momento de la entrega de estas fotos. O sea, usted presenció el acto de entrega. ¿En ese acto hubo alguna conversación puntual sobre el particular? No. ¿O fue muda y se entrega y la fuente desaparece? Así es. Muy bien. Usted haya dicho que el señor Martín Rivas negó la denominación de Colina. Así es. Pero también ha precisado que denominaciones de destacamentos se utilizan fluidamente y por motivos varios. Así es. Le dijo, ¿habló de algunos miembros del Grupo Colina? No. De Pichilingüe, si la hermana es la que lo está convocando. Pregunto si es que usted se acordaría de que Pichilingüe también estaba con él. ¿Algo dijo de Pichilingüe? No. Para nada.
¿Esa entrevista fue presenciada también por la señora Pichilingüe? ¿Estaba otra persona más allí? No, estaba ella, entraba, salía, servía gaseosa, se retiraba, pero no participaba, digamos, en la reunión. No participaba en la reunión. Quiero que, por favor, sea lo más preciso posible en el tema de reunión con Hermosa y con el acusado. Acuérdese usted bien, lo que pueda, desde luego. ¿Hizo mención a una reunión? ¿Hizo mención a varias reuniones? ¿Dijo expresamente, me reuní con Hermosa, con el expresidente? Eso quiero que por favor sea lo más específico posible. Él mencionó durante la explicación de todo el proceso, cómo se había llevado al juicio militar, cómo había terminado la amnistía y sobre todo cómo había terminado en ese momento, ¿no? Según él, abandonado por los jefes, traicionado por los jefes. En ese momento él dijo, me dio a entender, o sea, yo he tenido el respaldo del más alto nivel para esto, o sea, incluso me he reunido con el presidente y con el comandante general. Expresamente para, dijo eso. Sí, para ir al juicio militar. Ellos me garantizaron que yo iba al juicio militar y que producto luego de esto iba a haber una amnistía y que no íbamos a ser denigrados, que íbamos a estar en una prisión militar y que íbamos a recibir todos nuestros beneficios. Que esa es la razón por la cual él acepta ir a un juicio militar y acepta una responsabilidad. ¿Pero qué había pasado entonces? ¿Él qué dice sobre ese tema? Porque aparentemente él lo dice como una suerte de rechazo. ¿Dijo algo expresamente? Él consideraba que él no debía haber sido sometido ni siquiera al fuero militar, porque él consideraba que no había cometido ni siquiera un delito de función, que él había cumplido órdenes, que él no era culpable de nada y que por lo tanto acepta el juicio militar por una necesidad del Estado. Muy bien, gracias. Señor vocal. Señor testigo, ha mencionado usted un detalle que es importante dentro de la documentación que gira en torno a este proceso. Decía que esta persona, que también estuvo alternando con la reunión que tuvo usted con Martín Rivas, ¿le servía gaseosas? Sí. ¿Recuerda qué tipo de gaseosas? Creo que no me atrevo a decir cuál era. No recuerdo bien. A su interlocutor, o sea, Martín Rivas, ¿lo notó usted espontáneo, locuaz? Sí, o sea, él es el que habló la mayor parte de la reunión. Ha mencionado que mostraba una manifestación de resentimiento hacia Hermosa. Sí. ¿Qué le decía al respecto? Él no entró a temas, digamos, a una cosa, algún asemejamiento de algún sentimiento, nada. Él se expresaba como un soldado que había sido traicionado por sus superiores. Y identificaba a Hermosa en ese sí. Por último, testigo, ¿hubo alguna reacción posterior de parte de Martín Rivas, de parte de su intermediaria, luego que usted hizo pública esa conversación o el contenido de esa conversación en su entrevista con Jaime Altaus? No. ¿Nunca ha tenido ninguna reacción? No. Gracias, testigo. Señor vocal. Gracias. Testigo, a ver, vamos a aclarar algunos temas. La hermana de Pichilingüe afirma que usted lo buscó para hacerle una entrevista a su hermano. ¿Ese es cierto? No. Ella se acercó al canal. Ella lo busca a usted. En algún momento usted afirma en el juzgado de instrucción
que se en la vocalía de instrucción, que se formaban diversos grupos de operaciones de encubierta, los que aparecían y se desactivaban conforme se cumplía el objetivo para los que fueron creados. ¿Eso afirmó así Martín Rivas? Se refería al, no digamos a un periodo de tiempo corto, se refería a un periodo de tiempo largo. Se remite incluso a la época del gobierno militar. Claro. Entonces me dice, se forman, se desactivan, depende la circunstancia y la necesidad que hace, que procura, que lleva a que se formen. Sobre este mismo tema, ¿en qué circunstancias Martín Rivas le afirma que contaba con la autorización de altos mandos? Él en todo momento de la conversación sostiene eso, o sea, él desde el comienzo dice que él viene por una orden superior de Colombia, no viene llamado por alguien subrepticiamente ni nada por el estilo. Incluso hace énfasis en que lo llevan al CIN y que él no acepta estar en el CIN y dice, llévenme a la, póngame a disposición de la Comandancia General. Entonces me da a entender que desde un comienzo es llamado y es reclutado o digamos destacado por órdenes superiores. Acláreme usted, ¿Martín Rivas le afirma espontáneamente o porque usted inquiere, lo incentiva para que afirmara que había tenido reuniones con el acusado Fujimori? No, eso surge de espontáneamente a raíz de una pregunta mía acerca de cómo es que se encuentra en esta situación. ¿Es cierto que el general Hermosa Ríos fue a saludarlo para sus cumpleaños a Martín Rivas? Sí, no sé si será cierto o no, pero él menciona... ¿Pero usted, él menciona eso? Él menciona que en algún momento su relación con el general era tan cercana que en algún momento celebran juntos un cumpleaños. No recuerdo si era el de él o el de general Hermosa. ¿En qué momento Martín Rivas le afirma que no se siente arrepentido por todo y que este habría actuado en nombre del ejército? Es desde el comienzo. Él, tenga usted en cuenta que yo en ese momento no tenía idea de su pasado como militar ni de que él había estado en Colombia como agregado militar. Entonces él empieza a contar su historia militar, ¿no? Entonces desde un momento me dice, yo soy un militar, no soy un asesino, soy un militar que cumplo órdenes. La preocupación de Martín Rivas era hacer saber de todos estos hechos, ¿o es que estaba preocupado por la muerte y por la imputación que se le hacía de Mariela Barreto? Ya me está pidiendo usted que opine, pero yo entendí. No, no, o sea, yo entendí, por eso incluso le sugerí hacer pública la conversación. Yo entendí que su principal preocupación era el recurso este de amnistía ante la Corte Interamericana, o sea, que se hiciera público que se había presentado este recurso, y también lo de Mariela Barreto. Lo que él me contó para mí era realmente algo nuevo, y le propuse, por ejemplo, le dije, debe hacerse público esto por lo que usted me ha contado de Mariela Barreto. Entonces yo entiendo que eso era también, ese era uno de los objetivos que él tenía. Para concluir, la señora Mariela Pichilingüe Guevara, entonces usted se reafirma que efectivamente ella lo buscó. Sí. Nada más. Gracias. Vamos a hacer un receso. Levantó el receso. Vamos a dar, vamos a pasar la entrevista y vamos a hacer la ronda de ratificaciones que correspondan. Muy bien. 5 minutos.
Por favor, todos de pie para recibir al tribunal. Muchas gracias. Asiento, por favor. Se reanuda la sesión. Como ya ha quedado establecido, vamos a pasar o visualizar el vídeo que en su oportunidad remitió Canal N para los efectos de los reconocimientos y ronda de preguntas que correspondan. A ver, por favor, que coloquen el tiempo. Vamos a tener que tomar eso. General de Canal N, quien se ha reunido durante, entiendo, 4 horas con Santiago Martín Rivas, el jefe del grupo Colina. Gilberto, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Bueno, cuéntanos, por favor, cómo ha sido esta reunión, dónde, con qué finalidad, cuál es la... En fin, imagino que él ha querido dar su versión, cuál es la versión de él. No puedo decir dónde. Martín Rivas Torrey está con orden de captura y la condición era esa, que yo no revelara dónde se hacía la reunión. Esta reunión, evidentemente, desde mi lado tenía un objetivo periodístico, lograr una entrevista para él en el canal. El objetivo de él era, en primer lugar, decir que iba en algún momento iba a hablar. Que él quiere hablar, decir, dar su versión de todos los sucesos que él ha vivido en este grupo, que al que él no llama Colina. Él dice que tiene otro nombre, que no se llama Colina, nunca se llamó Colina. Él dice que es una invención de la prensa y está dispuesto a contar los hechos en los cuales él participó. Empieza por aceptar su participación en La Cantuta y Barrios Altos y niega de hecho su participación en el crimen de Mariela Barreto. Él quiere hablar ante una comisión de la verdad. No acepta, no reconoce en este momento las garantías suficientes en el Poder Judicial, ¿no? Ajá. Él se basa en que ha presentado... Bueno, en este momento en el Poder Judicial hay un proceso abierto contra él, ¿no es cierto? No, en este momento lo que hay es... se ha reabierto el caso de Barrios Altos, claro, debido a la sentencia de la Corte Interamericana, y digamos el Consejo Supremo de Justicia Militar debe decidir la contienda de competencia y debería, si se decide para que pase al Poder Civil, prácticamente se reabre. La posición de él es que la Corte Interamericana no tendría la facultad de reabrir el caso. Ajá. Esa es su posición. Entonces ha presentado un recurso ante el Poder Judicial y ahí está el problema. Él dice que este expediente se ha perdido, que ni siquiera ha tenido la oportunidad de que sea denegado y poder apelar. Simplemente se ha perdido el expediente y por eso que él dice que no cree en el actual Poder Judicial. Yo creo que hay un problema, ¿no? O sea, todos aceptamos que las cosas están cambiando en el país y deberían cambiar en el sentido de que todos puedan confiar en el Poder Judicial. Entonces... Claro, el debido proceso debería ser para todos. A eso voy. O sea, el debido proceso debe ser para todos. O sea, los organismos de derechos humanos han defendido el debido proceso para los inocentes, han defendido el debido proceso para los acusados de terrorismo y para los terroristas, lo cual está bien y creo que la sociedad tenía que buscar una justicia así. Yo creo que en este caso debe ser también para aquellos acusados de terrorismo de Estado. Claro. Bueno, pero él, ¿qué es lo que, o sea, que según entiendo, él sí acepta, asume su responsabilidad en lo que se refiere a La Cantuta y a Barrios Altos, pero sostiene que no tiene nada que ver con lo de Mariela Barreto? Y, bueno, a ver, comencemos con lo primero, La Cantuta y Barrios Altos.
él asume, ¿cuál es la responsabilidad que él asume? ¿Él es el ejecutor? ¿Él es el que cumple órdenes? ¿Quién le da las órdenes? Esta conversación, como él mismo me dice, en determinado momento todo el mundo tiene que mentir para defenderse, ¿no? O sea, siempre, por más que uno cuenta verdades, a veces las cuenta a medias. Y puede haber tenido muchas medias verdades esta conversación. Pero lo que me quedó claro, y yo le pregunté, ¿me está usted autorizando a decir que asume su responsabilidad en los hechos de la Cantuta y Barrios Altos? Y me dijo que sí. O sea, él acepta que él comandó un equipo que operó en esos dos acontecimientos. Él sostiene que en todo lo que él ha actuado ha sido por órdenes superiores. Él no ha actuado por decisión propia. Por lo tanto, hay una responsabilidad compartida por alguien que dio esas órdenes. Es lo que da a entender. No dijo quién. No dijo quién. Él dice que eso es lo que justamente quiere decir ante una comisión de la verdad y está dispuesto a decir. Ajá, de acuerdo. ¿No? Entonces, en el caso de la Cantuta, por ejemplo, a la hora de tratar el caso de Mariela Barreto, yo le digo, pero es que Mariela Barreto, la versión que hasta ahora todos manejamos es que la matan porque era una de las personas que filtró la información. Y él me dice, hay que ser muy inocente para pensar que solo había una o dos personas que sabían. En el caso de la Cantuta, me dice, participan por lo menos 500 soldados de la División de Fuerzas Especiales resguardando todo el operativo. Muchos de ellos pasan a los pocos meses a situación de civiles porque se acaba su servicio militar obligatorio. Entonces, ahí da a entender una serie de responsabilidades y participantes en el operativo, además del grupo. Como te dije, él dice que no se llama Colina. Bueno, vamos al resumen de noticias y seguimos con esta conversación. Mariela Barreto Riofa. Largas horas con Santiago Martín Rivas, jefe del grupo Colina. Bueno, y entonces asume su responsabilidad en el caso La Cantuta y Barrios Altos. No está dispuesto por el momento ir al Poder Judicial porque no cree en él, porque se ha perdido un recurso que él planteó. Quiere ir, sí, a la Comisión de la Verdad. Bueno, pero él dice que no niega que haya matado a Mariela Barreto. Ahí sí lo niega. Se suponía que, digamos, la versión oficial o conocida era que Mariela Barreto fue ajusticiada por el Martín Rivas por el hecho de que ella había soltado información acerca de la Cantuta y cosas de ese tipo. Sin embargo, él dice que esto no tiene... ¿Cuál es la versión de él? La versión de él es que él no tenía nada contra Mariela Barreto, que tenían una hija, tienen en común, ¿no? Que la relación se mantenía muy distante, pero era normal, que él la respeta mucho y justamente él por eso me dice, él quiere que quede claro esto, que él no tuvo nada que ver con su muerte. Que esto parte de un intento de Montesinos de matarlo a él, después de que es amnistiado a lo poco tiempo por presión de la opinión pública, son dados de baja. Y sin ninguna explicación, de un momento al otro se enteran por los periódicos que los han dado de baja, entonces empieza un seguimiento hacia él y que él dice que en determinado momento descubre que es un seguimiento ya dirigido a eliminarlo. Le manda el mensaje a Montesinos, bloquea ese operativo, le manda el mensaje a Montesinos de que él ha acumulado pruebas en varios sobres distintos y los ha repartido en lugares clave y que nunca van a poderlo callar. Entonces, pruebas contra Montesinos, contra Hermoso. Sí. Y que debido a eso, Montesinos dice, bueno, la única forma de eliminarlo es culparlo de algo tan grave como lo de Mariela Barreto, ¿no? Y que además nadie dudaría de que era el responsable, ¿no? Pero según él, con lo que no cuenta Montesinos, y efectivamente yo he chequeado el expediente policial y coincide con su versión, es que él
sin saber lo que se preparaba contra Mariela Barreto, él hace un viaje familiar a Trujillo. Un día antes, no de que muera Mariela Barreto, sino un día antes de que Mariela Barreto salga por última vez de su casa. O sea, él sale hacia Trujillo un viernes 12 de la noche y el sábado a las 7 de la mañana Mariela Barreto sale de su casa, cuando él ya está en Trujillo. Eso está acreditado, demostrado. En la investigación policial está una serie de peritajes, hay interrogatorios a 41 personas, 53 diligencias, entre las cuales figura interrogatorio a las personas que viajaron con él a Trujillo, que lo vieron. Se ha chequeado los pasajes, se ha chequeado recortes periodísticos, recibos obtenidos por él en Trujillo durante su viaje, que demostrarían que su coartada, digamos, era cierta. O sea, él estuvo en Trujillo durante el día que se perdió Mariela Barreto y durante los días posteriores, incluso cuando ella aparece ya descuartizada. Bueno, lo que podría corroborar esa versión es que yo recuerdo que en esa época la revista dominical, y Álamo Pérez Luna en particular, dieron la versión esta de que la versión que le hubiera convenido a Montesinos, si es que Montesinos realmente quería. Es decir, que Santiago Martín Rivas era el asesino de Mariela Barreto por las razones que hemos explicado antes. Ya sabemos las fuentes de la revista dominical, claro, de Álamo Pérez Luna. Que trabajaba en buena cuenta para el CIN. ¿No? Fue el primer periodista que armó toda la versión que se indicaba a Martín Rivas como el responsable. Y hay otro elemento importante. En el expediente policial, en la página 19, existen tres líneas clarísimas. Los policías, ante la necesidad de toda la investigación, de ver qué había hecho la institución por la investigación de Mariela Barreto, dice textualmente que en la Inspectoría General del Ejército Peruano no se ha realizado investigación relacionada al homicidio de la suboficial de segunda EP, Mariela Lucy Barreto Refrear. O sea que solamente, no sé, ¿dónde? En la Inspectoría General del Ejército. O sea, en el Ejército no se ha hecho ninguna investigación. Ni una sola investigación por un agente de inteligencia asesinada. Sí, pues, claro, evidentemente se quería de alguna forma construir una versión. Así que es, la policía investigara por su cuenta y ahí a ver qué llegaban, a qué cosa, qué versión llegaran, que era una versión ya armada y preparada, ¿no? Y la investigación policial ha sido archivada porque no encuentran, según la policía, Martín Rivas no es el responsable, pero no encuentran tampoco los responsables. Pero esto significa entonces que había un enfrentamiento entre Martín Rivas y Montesinos, claro, una vez ya salido de la cárcel, Montesinos podría tener miedo quizás de las cosas que supiera Martín Rivas, y por eso lo quería eliminar. Él dice que él acepta ir a la cárcel, acepta ir al juicio militar por un pedido directo del presidente Fujimori. Hay una reunión del presidente Fujimori, Hermosa, Montesinos, no recuerdo bien si estaba Montesinos en esta reunión, donde le pide asumir la responsabilidad y él la acepta, ¿no? Le prometen que luego va a haber la amnistía y él dice efectivamente se cumplió la amnistía, pero hubo una presión enorme internacional, nacional, y parece que en un momento se toma la decisión política al diablo con ellos, ¿no? Y los dan de baja. Entonces es evidente que Montesinos piensa, ahí tengo gente que potencialmente es un peligro para mí, ¿no? Esa es la, bueno, esto es una versión completamente nueva, distinta a la que se conocía, ¿no? Sí, pero yo creo que es importante que él acepte y lo que él concluye, y es lo fundamental de lo que él quiere decir. Puede hablar ante una comisión de la verdad. Bueno, esto levanta la comisión de la verdad, entonces. Sí, pues. Y habla de la necesidad de reformar el Poder Judicial también. Así es. Dicho que, no tanto reformar, creo que... Pero, creo que está avanzando, pero que sea creíble esa reforma para todos, ¿no? Claro. Bien, Gilberto, muy interesante, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a una breve pausa y regresamos con... Señor Hume, usted ya... Así como todos los aquí presentes han visto este video, ¿usted se reconoce como la persona que ha sido entrevistada por el periodista indicado? Por supuesto, doctor, pero quisiera hacer una aclaración. Dígalo usted. En una parte de la entrevista, hacia el final, como parte de la conversación fluye, con el señor Altaus fluye, la existencia, el pedido del presidente en ese momento y del comandante general para que vayan al juicio militar. Y yo cometo una imprecisión, digo, no recuerdo si estuvo Montesinos en esa reunión. En ese momento fue una cosa improvisada,
a la salida de la entrevista, justamente hablando con Daltaos y pensándolo yo, me doy cuenta de la importancia que tenía esa parte de la conversación con Rivas. Porque usted se habrá dado cuenta, toda la mayor parte de la entrevista con Rivas es en relación a Mariela Barreto, la Corte Interamericana y todo lo demás. Entonces, trato de recordar bien cómo había sido la conversación, y a los tres días ante la subcomisión del Congreso, la subcomisión de acusación constitucional presidida por el congresista Estrada, soy más preciso en lo que me dijo Rivas y señalo que en esa reunión estuvo el expresidente y el comandante general. Igualmente, el 20 de septiembre, ante mi declaración ante el vocal de Caros, soy igualmente preciso respecto a quienes estaban en esa reunión. Pregunta final, en orden a lo que hemos observado. ¿Esta entrevista fue en vivo o fue realizada horas antes o días antes del momento en que salió? No, fue en vivo. La reunión con Rivas fue un jueves y esta entrevista es un lunes. ¿En vivo? En vivo. ¿Se ha editado? ¿Hay cosas que se han quitado o tal como está? Que yo recuerde, y por lo que conozco de televisión, no se ha editado nada. No se ha editado. Muy bien. Sobre este tema puntual y específico, porque no es una segunda declaración, sino una en orden al propiamente a esta entrevista y este video. Señor fiscal. Señor presidente, si bien es cierto, dentro de la entrevista que acabamos de visualizar, no se ha tocado este tema, no sé si la sala podría permitir solamente dos temas que puntuales sobre la conversación que el señor Hume sostuvo con el señor Martín Rivas. Pero el tema es que esto es control de visualización, no preguntas adicionales sobre el tema. Ya hemos tenido la amplia posibilidad de hacer preguntas sobre todo el tema, sino solamente, y esto quiero ser claro porque es una línea respecto de sucesivas notas, sobre el tema de lo dicho, lo reconocido, cómo se dijo y las condiciones del vídeo. Ese es el tema de la declaración. Ya, en ese extremo ya la Fiscalía en todo caso se reserva el derecho. ¿La parte civil? ¿Alguna intervención? ¿Ninguna? Muy bien. Sí. Señor Hume, bueno, pese a que lo hemos visto y escuchado todos por televisión, pero hay algunas frases, algunos conceptos que aparecen en entrevista que no aparecen en su declaración judicial, obviamente porque uno no va a recordar todo. Entonces, simplemente para que se reafirme, si reconoce, haber declarado ante Jaime de Altaos lo siguiente: esta conversación, como él mismo me dice, todo el mundo tiene que mentir para defenderse, ¿no? O sea, siempre por más que uno cuenta verdades, a veces las cuenta a medias, y puede haber tenido muchas medias verdades esta conversación. ¿Reconoce usted haber manifestado eso ante Jaime de Altaos? Por supuesto, doctor. Él sostiene, se refiere a Martín Rivas, que en todo lo que él ha actuado ha sido por órdenes superiores. Él no ha actuado por decisión propia. Por lo tanto, hay una responsabilidad compartida con alguien que dio esas órdenes. Es lo que da a entender. Jaime pregunta, ¿no dijo quién? Usted responde, no dijo quién. Él dice que eso es lo que justamente quiere decir ante la Comisión de la Verdad, y está dispuesto a decirlo. ¿Reconoce usted haber declarado eso ante, sí, señor, Jaime Altaos? Ya en el vídeo se ha pasado y ha reconocido todo lo que aparece en el vídeo. No sé, preguntar si se ratifica en algo que ya se ha ratificado es inconducente. Ya ha reconocido todo lo que aparece en esa entrevista. Una última pregunta, señor presidente. ¿Le dijo a usted Martín Rivas que en el operativo de la Cantuta participaron por lo menos? Se pide la palabra, no interrumpa. Está enojado. Usted refiere en la entrevista, y no refiere en su declaración judicial, que Martín Rivas le habría dicho
que 500 integrantes de la DIFE participaron en la operación. Sí. O sea, 500 soldados de la DIFE intervinieron en la operación de La Cantuta. No recuerdo la cantidad, en todo caso ahí está la grabación, pero sí se refirió a que el operativo participó la División de Fuerzas Especiales. Ese era mi tema. Entonces, dado, hemos culminado, el tribunal agradece la concurrencia del testigo y su declaración y el vídeo va a ser valorado como corresponde en su oportunidad. No hay, lamentablemente, puede retirarse. Gracias. Para la próxima sesión, lamentablemente, los testigos que habíamos citado no han concurrido, por eso que esta sesión ya la debemos hacer cesar. Y como ha quedado dicho, el día viernes estarían el señor Johnny Berríos Rojas, el señor Jara, y también vamos a citar, si es que están o no están, el tribunal siempre trata de tener reservado la posibilidad de ante ausencias del señor Pichilingüe. A esos tres citamos en el orden indicado, Berríos, Jara, Pichilingüe. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, sí, señor. Señor. Un tema para hacer hoy unas precisiones. Las intervenciones que usted realice, que está en la libertad de hacerlo, por supuesto, deben referirse estrictamente a lo que es materia de lo dicho en la sesión correspondiente, no temas generales, temas puntuales, ¿correcto? Así va a dicho ser, eso, señor. Diga usted. Y van a ser puntuales. 5 puntos. En primer lugar, niego tajantemente haber ofrecido una amnistía no, a no los grite, miembros tranquilo, del grupo perdón, Colina. Perdón. No grite, tranquilo, estamos escuchando. Perdón. Pero con calma, no, no hay que exasperarse. Entonces, repito, niego tajantemente haber ofrecido una amnistía a los miembros del Grupo Colina. Segundo punto, la ley de amnistía fue una solución política a la guerra interna que tuvo el Perú, que se dio a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que participaron desde mayo de 1980. Tercer punto y puntual, no he conocido a Santiago Martín Rivas. En ningún momento me he reunido con el mayor Santiago Martín Rivas, ni con algún miembro del llamado destacamento Colina, con ninguno de ellos. Cuarto punto, las únicas reuniones que como presidente de la República tuve con miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional fueron en el marco del Consejo de Defensa Nacional y con los ministros de Defensa respectivos. Punto 5. Preciso específicamente, y también tratándose aquí del comentario del señor, preciso específicamente también que nunca he tenido reunión con el jefe de la DINT. Es todo. Muchas gracias. La audiencia se suspende hasta el próximo día viernes.